¿Qué pasó, Tetino? ¡Mamá! ¡Mami! ¿Te acuerdas que tú me dijiste que si sacaba buenas calificaciones en la escuela me comprarías un videojuego? Sí, sí me acuerdo. ¿Y que si me portaba bien me ibas a llevar este mismo fin de semana? Ajá. ¡Pues! ¿Podemos ir? ¿Hoy? ¡Hoy mismo! Bueno, deja que se acabe la novela y vamos al centro comercial. Bueno. 4 minutos más tarde. Ay, maldito, bueno, el recuerdo. ¡Cállate! ¡Se me olvidó del coraje! Eres un desgraciado, pero vas a ver, se te va a regresar y Perla Regina se irá con Gerardo Fabián. ¡Ya se acabó la vida! ¡Ahora! ¡Vamos por mi juego! ¡Vamos, vamos! ¿Ahorita? A la mañana siguiente. Es muy temprano, todavía abren las tiendas. ¡Vamos con una brida! ¡Titilo! Está bien, ándale. Vamos, para que veas que todavía no abren. ¡Ponte los zapatos y no estás fregando! ¿Querías? En el centro comercial. ¿Ves? Te lo dije. Pero no me querías creer. Cerrado. Ya vas a empezar. No, si ya te dije, es que tú berrinches, no va a ser que abran la tienda, para que sepas. Buenas, ¿qué haciendo? Tan temprano, no lo van. Buenos días, ¿es usted el dueño de la tienda? No, mi jefa, yo soy un simple peón del capitán. Ah, bueno, ya abra, ¿no? Ya abra, por favor. Ah, sí, patrona, ¿cómo sí, no? Sí. Lo que pasa es que mi bendición está en eso y quiere que le compre un juego de Pikachu, el Pikachu rojo. ¿Con cuál Pikachu van? El Pikachu 10. Sí. Ah, ok, bueno. Ok. Bien, sí, pues han venido al lugar correcto. ¡Pues claro! ¡Ok, ven aquí! ¡Mierdas! ¡Ándate! Titino, deja que hable el señor. Patrona, yo no soy señor, yo tengo 24 años, estoy bien chavo. ¿En serio? ¿Sí? ¡Mami! ¡Yo también me voy a ver así de feo cuando tenga esa edad! ¡Más respeto, hueco chiflado! No se preocupe, mi jefa. Es que está chiquito, es solo un niño. Sí, no, no sí. Se preocupe, mi jefa, no se preocupe. ¿Cuántos años tienes? ¡Ay, 6 años, mijo! ¡Órale! ¡Muy bien! ¿Quién diría? ¡Te ves bien grande! ¡Eso, mijo! ¡Me dijo tu mamá! ¡Cállate! ¿Quién es tú? Perdón, no le hago caso. Eso seguro le aprendió en la escuela. Es que hay niños que son bien, que saben cómo. O sea, no tienen respeto y... Entiendo, no les enseñan cosas feas en el TikTok y eso. Sí, no se preocupe. También he visto esos videos tan re feos. ¿Verdad que sí? Sí. Bueno, internet todo. ¡No! ¿Me está diciendo que no se crea a mi propio hijo? No, disculpe, señora, es su hijo... ¿Mi hijo qué? ¿Qué tiene mi hijo? ¿Qué tiene mi hijo? ¡Ay! Con él no te vas a meter, baboso, ¿eh? Con él no te vas a meter, te voy a demandar. Es más, le voy a hablar a la Profeco y a la Cofepris. Es más, le voy a hablar a la DEA porque quién sabe que tiene sus cartuchos del Pikachu rojo. Es más... Señora, su hijo ya no... Es que este es el colmo, no aprendes, ¿verdad? Es más, tráeme tu mano así, mira, de volada. ¡De volada! ¡Señora, que su hijo ya no está! ¿Qué?